Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección bíblica número 33. Les saludo aquí desde mi oficina, donde grabo todas estas lecciones bíblicas de la temporada 2. Quiero invitarlos a todos ustedes que tengamos como base. Muchas personas creen que yo doy las lecciones bíblicas solamente con lo que a mí Dios me inspira, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo creo, pero no. Hermanos, las lecciones bíblicas tienen fundamentos muy claros en personas que han estudiado. Fíjense ustedes, yo utilizo como base de estas lecciones bíblicas el tomo número 2 del curso bíblico popular, tomo 2 del padre Agustín Petrocelli de Editorial Progreso. Eso hace que una persona, pues no estemos echando mentiras ni estemos diciendo lo que nosotros pensamos, sino lo que los estudiosos nos enseñan. Compren su libro, ojalá que lo puedan hacer. Gastamos en otras cosas y yo creo que también ustedes se merecen tener su libro. Lo pueden comprar en una librería católica, en Amazon, en Mercado Libre. Es muy fácil, por Mercado Libre les va a llegar hasta la puerta de su casa. Así que, hermanos, de todo corazón, les doy la bienvenida y les invito a que tengan el alma de sus lecciones bíblicas, que es la Sagrada Escritura. Esta Biblia que tenemos aquí es la edición latinoamericana que yo utilizo porque es una Biblia 100% católica y porque, bueno, es un lenguaje muy fácil para todo latino que está viendo estas lecciones bíblicas. Un saludo a todos los países donde nos ven. Y vamos al curso bíblico popular. Estamos ubicados en la página número 44, 2.6. Vamos a leer primero el texto. Vamos a ir a la Biblia, libro del Génesis 17, 9, 14. Libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 17. Vamos al capítulo 17 de la Biblia. 17. A ver. Ajá, 17, ya estoy aquí. Versículos del 9 al 14. Vamos a buscar el número chiquito 9. Capítulo 17, versículos del 9 al 14. Dice así: Dijo Dios a Abraham: Guarda mi alianza tú y tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante, siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. Tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado al que no se le haya cortado el prepucio será eliminado del pueblo por haber roto mi alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora sí leímos bien. A ver, estamos en el capítulo 17, versículos del 9 al 14. Vamos a ver lo que sigue en esta lección. Dice: Ya hemos hablado en la lección número 1 del valor y del modo de hacer la alianza entre los pueblos y entre Dios y su pueblo. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, hay un contrato, yo les he dicho que una alianza es como un contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos partes. Por ejemplo, con mis empleados y yo que soy el patrón, o yo soy empleado y mi patrón, él me va a dar un contrato por escrito y me va a decir: a ver, aquí tengo este papel, por favor, revísalo, es el contrato, revísalo, léelo, y si te conviene, me lo firmas, ¿no? Vamos a hacer un contrato. Yo te voy a pagar tanto, tú vas a trabajar tanto, tú vas a llegar a tal hora, la puntualidad del pago. Entonces, hay un contrato. Aquí no es un contrato entre Dios y Abraham, sino es una alianza. O sea, yo voy a hacer una alianza contigo, tú vas a cumplir con estos compromisos y yo al mismo tiempo te voy a dar esto, te voy a hacer esto, te voy a dar aquello. Ya vimos esto, ya vimos hace 3 lecciones vimos el contrato que hay entre Abraham y Dios. Por eso las personas que no ven las lecciones bíblicas por orden les va a ir muy mal. Deben de verlas por orden para que no estemos repitiendo siempre lo mismo en todas las lecciones, ¿no? Bueno,
Aquí hay un contrato, dice, pero aquí va a haber un valor más grande. Aquí no va a haber una firma, no va a haber un documento que Dios le dé a Abraham y le dice, Abraham, fírmame por favor el documento. No, aquí la alianza se sella con sangre del prepucio de un niño recién nacido. Dios le dice, la manera por la cual un pueblo va a ser parte de mi propiedad es a través de la circuncisión de un niño a los 8 días de haber nacido. Tiene que ser circuncidado, o sea, tiene que salir sangre. Esto actualmente se hace por limpieza, ¿no?, del varón en su miembro sexual, en el pene, que se corta el prepucio para que sea más higiénico, más limpio. Pero en la antigüedad no era esa la intención. La intención era sellar una alianza entre este muchacho varón con Dios, ¿no? Y entonces hay que entender que era una cultura completamente machista, donde pues el único que valía era el hombre. No vamos a entrar en esos temas ahorita, pero sí debemos de entender claramente por qué el hombre es al que se le hace esta alianza. Bueno, a lo que quiero llegar, vamos a ver que esto es una forma muy antigua que no solamente usaban los judíos, era una forma muy, muy, muy antigua que utilizaban pueblos y diferentes personas para hacer un convenio o para limpieza también de sus órganos sexuales. Bueno, dice, la alianza que hace Dios con Abraham, la misma que se perpetúa con toda la descendencia, se firma con la circuncisión. Así es, Dios le dice, todo varón a los 8 días de haber nacido será circuncidado. Si no están circuncidados, dice al final, dice, el que no haya sido circuncidado, dice, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. El que no se circuncide no forma parte del pueblo hebreo. Eso aplica para los judíos, ¿no? Para nosotros, bueno, que no somos hebreos, que no somos judíos, pues no es algo que sea ahora válido. Para nosotros lo válido, lo que nos hace hijos de Dios es el bautismo. Lo que hace que formemos parte de la alianza con Dios es el bautismo, no ya la circuncisión. Pero bueno, la circuncisión, hagan de cuenta que es como un bautismo para el pueblo judío. Dice así, este rito no es exclusivo del pueblo de Israel, lo practicaban muchos pueblos antiguos como un medio de limpieza o higiene, o como un rito social. Así es, la entrada del joven en la sociedad. Entonces, la circuncisión no solamente era para niños recién nacidos, aunque Dios le pide a Abraham que los niños sean circuncidados a los 8 días de nacer, pues obviamente el niño llora y sangra, pero más doloroso debió haber sido para un joven o para un adulto. Sin embargo, la circuncisión de adultos y de jóvenes se daba en los tiempos inmemoriales, porque ahorita, bueno, se sigue dando la circuncisión, pero es un asunto ya de salud, ¿no?, o de limpieza. Pero en el tiempo de los judíos, de estos tiempos, se daba la circuncisión de jóvenes, de hombres y de ancianos, pero sin anestesia, era un dolor, una calamidad, ¿no? Pero se tenía que hacer. Quien no estaba circuncidado no podía ser parte del pueblo hebreo. Y Dios le agrega a Abraham, le dice, no solamente se va a circuncidar a los niños recién nacidos, también a todos tus servidores, a todos tus esclavos que tú adquieras y que sean de tu propiedad. Entonces, pero no es un rito exclusivo de Israel. Israel no inventó la circuncisión. Se practicaba en muchos pueblos, dice, como medio de limpieza o como un rito para que el joven entrara a formar parte de la adultez, dice. O en relación con el matrimonio. También a veces en algunas culturas para casarse se hacía o la circuncisión para que el hombre tomara parte de su esposa. Entonces, consistía en el corte del prepucio en el órgano sexual del muchacho, algo muy doloroso, siendo ya muchacho, adolescente o joven. Por eso, bueno, qué bueno que Dios le dijo a Abraham que fuera a los 8 días de nacido, ¿verdad? Qué bueno. Dice, para el pueblo de Israel, esta práctica alcanza un significado profundamente religioso y con carácter perpetuo hasta el día de hoy. Todos los hebreos, todos los judíos del día de hoy, cuando nacen sus hijos, a los 8 días son circuncidados y esa sangre es ofrecida a Dios, ¿no? Es una manera de que el niño recién nacido forma parte del pueblo elegido de Dios. Hasta el día de hoy, ¿eh?
Esto es perpetuo. Dice, es la señal de pacto con Dios. Vamos a ver, aquí nos manda una cita del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 7:8. Vamos a buscar en su Biblia, búsquenme en su Biblia por favor. Después de los Evangelios tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 8. Dice así, dice de esta manera, 7:8. Dice, luego hizo con él el pacto de la circuncisión. Y así, al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Ahí está, ¿eh? O sea, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, que lo escribe muy bien, Abraham circuncidó a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas, a sus 12 hijos, ¿no? A los 8 días tenía que ser, no podía ser un día antes ni un día después. Y esto, bueno, habla de lo inmemorial que es la circuncisión. Dice, esta es la señal del pacto con Dios y de pertenecer al pueblo elegido. Génesis 17:12. Vamos a la Biblia otra vez en el capítulo Génesis 17:12. Dice así. Dice, en adelante y para siempre, todo varón de usted entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. O sea, nadie se puede salvar. Si no estás circuncidado, no eres parte del pueblo de Israel. Así de sencillo. Entonces, era una práctica muy común en el nacimiento de los niños. Y una fiesta, acuérdense, Jesús mismo es circuncidado, ¿se acuerdan ustedes? A los 8 días del nacimiento de Jesús es circuncidado, porque Jesús es judío, claro. Eso es muy normal en la cultura judía, dice. Solo después de Pentecostés será abolida definitivamente por los apóstoles. A ver, vamos a ver en qué momento, esto es bien importante, en qué momento para nosotros los que somos cristianos, seguidores de Jesús, queda abolida la ley de la circuncisión como una obligación y comienza a tomar parte el bautismo. Tenemos que entender muy bien que los apóstoles, por obediencia a Cristo, van a eliminar la circuncisión como una entrada obligatoria al pueblo de Israel para convertir esto en el rito del bautismo. ¿Por qué? Bueno, pues era muy doloroso y aparte, pues la Iglesia Católica que estaba naciendo en esos tiempos estaba creciendo muchísimo entre pueblos no judíos, entre los pueblos europeos de entonces, como son los griegos, los macedonios, todos los romanos. Entonces eran culturas totalmente diferentes a la cultura judía, que para ellos la circuncisión era algo insignificante, no importante o muy doloroso o no buscado. Entonces había mucha resistencia a esto, por lo tanto los apóstoles, viendo la inspiración de Dios, buscaron que fuera el bautismo y no ya la circuncisión. Esto ya no aplica para nosotros, ¿eh? Si usted no está circuncidado, no se preocupe. Usted es cristiano, usted es seguidor de Jesús. No se preocupe, usted no es judío. Es más mexicanote que nada. Mire nomás, véase bien su cara. Entonces, pues más mexicanote que nada no podemos ser, ¿verdad? Vamos a ver esa cita muy importante del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 5 al... A ver, dice Hechos 15, 5 al 29. Hechos capítulo 15, dice así, capítulo 15, del 5 al 29. Ahí está el concilio de Jerusalén. Esto es muy importante. Dice, pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Unos fariseos se hicieron cristianos. Dice, entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, ¿saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días? Cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones,
se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Para qué quieren poner sobre el cuello a los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: «Hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas en un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito: después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre, así lo dice el Señor que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por eso pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de la ciudad». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los apóstoles decidieron quitar el precepto de la circuncisión para los que no eran judíos de nacimiento. No dijeron que estaba prohibido, no. No se prohibió la circuncisión, pero no se pidió como requisito para ser cristiano. Esa es la razón, ¿no? Entonces, podemos estar circuncidados, pero no es la razón por la que usted forma parte de la Iglesia Católica, sino el bautismo es la que lo hace a usted ser parte de la Iglesia. Y bueno, el bautismo también es para las mujeres, cosa que en el Antiguo Testamento para las mujeres pues no había nada. No había nada, solamente eran hijas de Israel, pero solamente eso. Bueno, dice, es abolida, dice, y es sustituida por el bautismo. Vamos a ver esta cita. Esta cita es muy importante, la carta de los Colosenses. Vamos a San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículos del 11 al 12. Capítulo 2, versículos 11 y del, 11, del 10 al 11 dice: «En él ustedes lo tienen todo, pues él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los depositó internamente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos». Ahí está, ¿eh? O sea, ustedes recibieron una circuncisión no quirúrgica, sino en el bautismo. El bautismo es la nueva circuncisión para poder ser cristianos, para poder ser seguidores de Dios y formar parte del pueblo de Dios, que es el pueblo de la Iglesia. ¿Correcto? Miren cómo se va resolviendo todo esto, ¿eh? Mucho cuidado cuando a veces les enseñan cosas a medias o no les enseñan correctamente. Vamos a ver qué más pasó. Dice: la circuncisión no era solo un hecho físico. Exigía la pureza interior y la obediencia a la ley. Esto es la circuncisión del corazón. Vamos a ver Deuteronomio 10. Vamos al libro del Deuteronomio. Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. En algunas es el cuarto. Deuteronomio 10, 16. Dice así. 10, 16. Ustedes pues necesitan otra circuncisión, que es la del corazón, para que ya no le presenten una frente desafiante, porque Yahvé es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, Dios grande, Dios fuerte y terrible, que da un trato igual a todos y no se deja comprar con regalos. Hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero, dándole pan y vestido. Ama pues al forastero, porque el forastero fuiste tú mismo en el país de Egipto. Aquí habla de una circuncisión del corazón. O sea, no basta con que te circuncides el prepucio,
¿verdad? No basta con eso, sino lo que basta, lo importante aquí es algo bien, bien importante, que es la circuncisión del corazón. O sea, cumplir con la pureza interior y también con la obediencia a la ley de Dios. Lo mismo pasa hoy con las personas. ¿Cuánta gente lleva a bautizar a sus hijos con velitas y con nombres de marcianos y nombres de Yurimis y Jirimis y Atsiris y Girinsis y nombres tan nadie sabe escribirlos ni decirlos? Y con todas las fiestas y pompa y regalos y todo, pero luego no les enseña nada de Dios. O sea, los bautizan y se los llevan a su casa para no hablarles jamás de Dios. Entonces, por eso la circuncisión del corazón es la más difícil. El autor nos dice que no basta con circuncidarse, sino con creer y con cumplir la ley de Dios, que eso es lo que cuesta más trabajo. Yo me puedo bautizar, pero puedo salir de allí, crecer y ser un sinvergüenza. Entonces, ese bautismo, aunque me hace hijo de Dios y soy hijo de Dios, fue infructuoso. ¿Dónde quedó lo que mi mamá dijo que prometía educar a sus hijos en el amor a la iglesia? Cuando esa señora o ese señor están tan preocupados en el trabajo, en enseñarles a sus hijos fútbol y karate y computación, y ya se olvidaron de enseñarle las cosas de Dios, cuando a la que le toca enseñar es a su madre y a su padre, que me están viendo, porque luego me los traen a mí como si fueran mis hijos. No, no son mis hijos. Usted los tuvo, usted los engendró, usted los llevó a bautizar, a usted le toca, no me toca a mí. Porque quieren hacerme como si fueran mis hijos. Bendito sea Dios. Dice, en ella puede ver, como lo vio San Pablo, un símbolo y una anticipación del bautismo. Así es. La circuncisión es un símbolo y un anticipo del bautismo, ¿no? Un anticipo, pero no es el bautismo. Como incorporación al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica. Aunque a algunos no les guste. Vamos a ver la carta a los filipenses, o Filemón, no sé quién sea. A ver, Filemón, creo que es Filemón 3:13. Vamos a ver. Dice, en realidad Jesús aventaja en mucho a Moisés, pues no hay comparación entre una casa y el que la construye. No, no es Filemón, es Filipenses, nomás que se abrevia igual, muy parecido, y es complicado a veces la cita. Filipenses 3:3 dice, San Pablo, nosotros somos los verdaderos circuncidados, pues servimos a Dios en espíritu y confiamos, no en cosas humanas, sino en Cristo Jesús. Nosotros somos los verdaderos circuncidados. O sea, San Pablo habla de que la circuncisión es una anticipación del bautismo, pero que no es el bautismo, porque lo único que nos hace pertenecer a la iglesia verdadera de Cristo es el bautismo, ¿correcto? Y tenemos otra cita, vamos con Colosenses, ayúdenme por favor con su Biblia, Colosenses, se abrevia Col, C-O-L, Colosenses, 2:11-12, capítulo 2, versículo 11. Dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica. Ah, ya lo habíamos visto. Que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas. Anuló el comprobante de nuestra deuda, estos preceptos que nos acusaban. Lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó el poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Así, Dios dice, San Pablo nos dice que la circuncisión de Cristo es el bautismo. Por lo tanto, el bautismo es lo único que nos hace miembros de la Iglesia Católica. Ustedes son católicos porque están bautizados
Incluso una persona que no haga la primera comunión, que no se case, que no, bueno, sí importa, y es muy grave que no estés confirmado, que no hagas tu primera comunión o no te cases como Dios manda, es muy grave. Pero lo que sería más grave es que no estuvieras bautizado. El bautismo se da una sola vez en la vida y el bautismo nos hace hijos de Dios. Pues qué bonita lección esta de la circuncisión, cómo va en miras al bautismo. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Les invito a que me sigan en mis redes sociales oficiales, solamente en las oficiales. Me encuentran como Padre José Arturo López Cornejo en Spotify, en Facebook, en YouTube y en TikTok con el mismo nombre, Padre José Arturo López Cornejo. Ningún otro nombre, ningún otro título está, soy yo. Hay personas que toman mis contenidos, los suben a su canal, pero yo no los conozco quiénes son. Mis respetos para ellos. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos muy pronto. Que Dios me los bendiga y muchísimas gracias. Hasta la próxima.